Parece que los dibujitos sí lo han puesto bien. Una cochera y una pelota por persona, eso sí que está bien. Y los objetivos motores, trabajar tal tal, meta realizar el mayor número de vueltas en cada fila. Evitar que se quede la nota. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Gana el que al finalizar el tiempo. Pues es que eso, tal y como lo ponéis, parece un objetivo de consecución. Los gráficos parece así, que están más o menos bien. Aunque eso, la punta de la flecha, estas cosas que se pueden hacer haciendo así con una esta, y no tenéis que hacerlo a mano, que hay como para hacer curvas dentro de eso, miradlo. Y está así claro y más o menos bien. El nombre de los tres y vamos a empezar. Yo no encuentro más, ¿y tú? ¿Vale? Muy bien, está bien, muy bien. Venga. Pues... Fíjate, me falta el calificador de la edad. Sí, y el tiempo, no tienen el tiempo. Ni el tiempo ni la edad. Ni el tiempo ni la edad. A mí también. Ni el tiempo ni la edad. ¿Vale? El tiempo tenéis que haber puesto los diferentes tiempos y la edad. ¿Vale? Pues venga, empezad, vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¿Le has puesto el nombre a los juegos de esta mañana? Es para ponérselo yo, por eso te digo. Ah, pues si quieres ponérselo tú, pero es que yo lo estoy mirando esta tarde, es que no más. Bueno, el juego es el típico de la cuchara y el huevo, la cuchara y la pelota, lo hemos llamado nosotros en español, y en inglés, The Spoon and Ball Game. Entonces, nos vamos a dividir en los grupos que tenéis de corazones, picas, tréboles y diamantes. Por ejemplo, aquí corazones y pica, y allí trébol y diamantes. Esos equipos compiten juntos, aunque sean diferentes, pero corazones y pica juntos y trébol y diamantes juntos. Hay dos filas por cada grupo grande, por así decirlo. Se dividen en los cuatro, tréboles, pica, corazón y diamantes. Imaginaros que aquí sale trébol en este primero. Vamos sin pelota, ¿vale? Lo imagináis. Venimos por aquí. Tréboles le da dos vueltas al cono. Dos vueltas. Va la pelota, coge la pelota con las dos manos, importante, y la pone dentro del círculo, dentro del aro. Si se sale del aro, penalización. Y nos vamos por allí, ¿vale? Volvemos por fuera y cuando vuelve, se pone detrás de la fila de los otros compañeros. Si este es tréboles, pues diamante, no sé lo que digo. Y ahora, desde aquí, hasta aquí. Hace zigzag por la tres picas, va a la valla, da un paso largo, da la vuelta y vuelve por el exterior. Y vuelve corriendo a la otra fila, ¿vale? Que no, está para arriba. A la otra fila para que lo pueda... Si se te cae la pelota, ¿qué pasa? Espera ahí también. Cinco puntos si conseguís volver aquí. Penalización de un punto. Si se os cae la pelota, un punto menos. Si la pelota, esa es la grande, si os sale del círculo, y si tocáis la pelota o la cuchara, también la penalización. Vale. Ahorita muy la punta para. Vale, pues con las cajillas, como hemos dicho. Decí otra vez, cada uno. Pica, corazones, tréboles y diamantes. Exactamente, así continuamente. Hasta que te acabe el tiempo. Hasta completar más el número de vueltas en 7 minutos. A lo mejor no llegamos a tanto tiempo, pero sí, puede que sí. Ayuda, pregúntame si puede había alguien que no está amparado. Cuando Maite llega a su mano, ella sabe.
el otro no sale hasta que este por aquí llegue hasta el final y choque la mano. No, 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 no,